Ah, que pensaba que me había ido a otro lado. No, es una casa millonaria. Dame dinero, porfa, soy pobre. Pero si he salido por la puerta y es una casa de millonarios. Hola, chicos, Cuba. Yo soy Luli y aquí estamos en Adomi con The Rancalioli. Oh, yeah. Oh yeah. ¿Has dicho eso? Porque no me acordaba, ¿eh? Me ha dado un lapsus. ¡Ah, bien! ¡Mucho bien! Bueno, chicos, en el día de hoy os traigo un vídeo muy interesante porque vamos a hacer estos vídeos que tanto os gustan, en los que espiamos las casas de la gente, las criticamos, ponemos notas, si nos gustan lo decimos y así, maravillosamente. El servidor está petadísimo de lulitos, ¿vale? Voy a dejar estos vídeos para los fines de semana porque es el único día en el que la gente entra rápido. Cuando los hago entre semana, no entra la gente y es un poco difícil, pero bueno, como es fin de semana, todo el mundo está conectado, todo el mundo está red. Pero bueno, como siempre, antes que nada, muchas gracias a todos Roblox por patrocinar este vídeo. Una comunidad para jugadores de Roblox donde podréis conseguir los últimos códigos regalo, guías de cómo crear juegos, conseguir Robux, comprarte ropa y mucho más. Os dejo todos los enlaces en la descripción. También deciros que podéis seguirme en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla ahora mismo, por mi Twitch, donde hago directo todos los días, que podéis seguir usando el Star Code Zetaluli en vuestra compra de Robux, que se agradece un montón, como creadores de contenido. Y no se pueden suscribir de RAN. Se pueden suscribir a LDPlay. Y bueno, esta semana, ¿vale? Mañana haremos el sorteito del León Guardián, que es la mascota que estamos sorteando esta semana. Para participar tenéis que estar metidos en mi grupo Señorita Luli y seguirme a mí como usuario de Roblox Señorita Luli 03, dejar muchos likes. En este vídeo, ¿cuántos likes de rank? Pues mira, en este vídeo puedes dejar unos... Mira, he contado las cosas de colores ahí de la pared de atrás, ¿sabes? Sí, sí, y sí. Si no me equivoco, hay... 16.000. 16.000, yo creo que 16.001. Así que 16.001. Sí, sí. Ostras. 16.001 likes en este vídeo. Si queréis más vídeos con cámara, más vídeos de Adomi, más vídeos de la vida. Dicho esto, de rank, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos con nuestra super lápida y ponernos en esqueleto antes, ¿vale? Porque nunca lo digo y hay que hacerlo, si no se nos ve. Chan, 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 chan. Es gracioso porque en los vídeos de espiar casas siempre hay alguien que se conecta que es muy turbio y además de eso, siempre viene la misma gente. Hay una persona. Sí, pues debe ser la misma persona siempre. Sí, hay una persona llamada Paula25A que está insistente en que visite su casa. Oh. ¿Vale? Así que Paula25A. ¿Qué se cuenta? Pues que está muy ey. ¡Ey! 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 Nos han pillado, nos han pillado. Uy, 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 a mí me han pillado, me están persiguiendo. A mí también. Vale, se acaba de hacer el lío, los he perdido. Vale, ve diciéndome. Estoy llorando, dice una señora. La chiqui, encontró la casa. Encontró la casa, sí, vale. Saliendo de tu casa. Me meto. Please, estoy llorando. Pues va a llorar más cuando vea tu casa en vídeo. ¡Oh, qué bonita! Ah, pues no va a llorar más. O sea, pero en plan bien, ¿sabes? En plan, va a llorar de felicidad. Mira, mira, mira. ¡Ay, qué linda! ¡Qué colores tan lindos! Esto mola porque también pilláis ideas para vuestras. Hola. También pilláis ideas para vuestras casas y esas cosillas. Mira qué bonita la tele. Oye, esta casa la he visto yo ya, ¿eh? Yo no. Creo que esta casa la hemos visto. Yo no. Ay, me encantan los mini sofás con los libros. Mira la ropa colgada, tío. Espera, que mire la cocina de Ron, por favor, todo a su tiempo. Oh, ay, qué bonito. Esto es súper lindo. Es una casa muy, muy minimalista, muy molona, Está muy ¡ay, nice! ¡Qué guay! Las macetitas así con ladrillos. Copio la idea, chique, que lo sepas. ¿Y esto qué es? ¡Ojo! ¡La ropa! La cocina, La ropa. Estuvo muy bonito, ¿verdad? O sea, ¡ay, qué bonito! ¿Esa de secreta? No lo sé. Madre mía. Eso sí, tengo que decir, si tengo que criticar algo de tu casa, chiqui, es que los botones... Ha hecho un armario aquí, debajo de la tele, como un mini armario. Y lo que son los pomitos, están como cada uno mirando para un lado, ¿sabes? O sea, literalmente está un poquillo bizco. O sea que... Pero bueno, no está mal. ¡Oh! Mira, otro baño súper lindo. Esto lo ha hecho ella, porque esta sala, chicos, es una sala totalmente abierta. Y lo curioso es que aquí hay una puerta que no está aquí, ¿no? Así puedes salir de la casa, la ha chapado directamente. ¡Qué fuerte! A ver, ojo, la habitación de Carmen también es muy... ¡Oh, qué bonito el techo, tú! Muy top. La idea del techo es muy buena idea, pero le ha vuelto a pasar lo de los armarios que os digo. Cada uno está, pues, mirando para donde le da la gana. Pero bueno, está muy chula, chiqui, me gusta muchísimo. Voy a pagarle. Le pago 100. No sé si he puesto 50, sinceramente. Yo aquí me lo estoy metiendo. En el techo. ¿En el techo? ¿Qué hace en el techo? Estaba mirando a ver si hay una sala secreta. Ah, vale. La mía Porfis. ¿Quién lo ha dicho? Diana Gamer. Vale, me meto en su casa. ¿Esta casa? Ay, qué bonita también de rank.
Oh my god, nos hemos metido en los otakus de construcción de Akira Domi. Locura, ¿eh? ¿Sí? Métete, métete. Casa pequeña, pero está decorada súper bonita. ¿Qué? De voy, verdad, voy. Súper bonita. Por lo menos voy. La entrada, que a lo mejor luego ves el resto de la casa y dices, bueno, esto no tanto, pero qué bonito. Oh, qué bonita, la cocina también. La nevera no me gusta mucho, no le pega. Yo construyo mucho mejor, ¿eh? Sí, pero sí. Bueno. Mira la zona de trabajo. A ver, los micros están puestos un poco raros. Sí, es verdad, la verdad, es raro. Pero bueno, no está mal. Oh, la habitación de arriba mola, tío. El baño, qué bonito el baño, también te digo, ¿eh? Me gusta cómo está la cuna y la pared. No sé cómo ha hecho la pared esta, pero mola. Creo que es una alfombra. Es una alfombra y lo de los lados es ladrillo de raja. Sí, ¿no? Sí. Estaba pensando, tío. No tiene... ¿Cómo salió? Fíjate, pero me gusta mucho lo que ha hecho aquí en la entrada en el salón, ¿eh? No puedo salir, ¿cómo ha salido? Hola. No puedo, me teleporto, ¿vale? O sea, literalmente no fluye la cosa. Me gusta mucho esto, donde la tele. Mira los lados, me gusta que la ha puesto la lámpara. Ah, sí, queda muy guay, queda muy guay. Creo que voy a estornudar. ¿Sí? ¿Qué? Sala secreta. ¿En serio? ¿Pero con cosas? No lo sé. Bueno, me he podido sentar arriba, pues ya no puedo salir más. Pero vale, hay puertas en el techo, que lo estoy viendo. Pues entonces, ¿cuál es el plan? ¿Crees que tiene una sala secreta por algún sitio? I believe so, yes. Ay, ¿qué es esto? No sé. ¿Pero ahora cómo bajamos de aquí, de rank? Vamos a salir de la casa. Ah, vale. Venga, le doy. Es verdad, no lo había pensado. Estoy fuera. Chan, chan, chan. No se ha visto. Vale, vamos a ver más nombres. Mi casa, Emily Cite. Y a ver quién más habla. Buena, soy buena 4. Tiene su casa cerrada, así que nada. Álvaro tiene la casa. Álvaro no está hablando. ¿Quién más? Al lado de las carrozas. La casa de Lía ya la vimos, ¿no? Mira. Está aquí pidiendo que entremos. ¿Dónde? ¿En qué casa? Al lado de las carrozas. ¿Georgie? ¿Puede ser? No, está en la puerta. Georgie, ya la hemos visto esta casa, ¿no? Está vacía esa, creo. No, esta casa está construida, pero... A ver, un poco vacía. Pero no, esta casa ya mira, la vimos. Mira, es una futurista que tiene una zona secreta. Please, Luli. Pues, ¿estás ya? ¿Te sigo? Sí, está aquí. Vale, voy. Es que hay mucha gente. Ah, ¿es esta? Es esta. La de Alba. Sí. Pero si la de Alba ya la hemos visto. Claro. ¿Ya la hemos visto? De Alba viene a todos los vídeos de estos. O sea que... Ah, pues no. What? No, la hemos visto. Alba, pues estoy obsesionadísima contigo. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Me mola. ¡Oh! Pero ¿y estos emoticones? ¡Qué chulos! El donut, me encanta cómo está decorada, porque estas casas siempre están decoradas igual. Y esta está muy colorida, muy molona. Está muy bonito. Por cierto, te robo la idea de las cortinas, ¿eh? Me gusta muchísimo. Yo le robo la idea de la ballenita y las olas en el baño. ¡Súper lindo! Bueno, la parte, secreta, la dicho, parte ¿eh? De abajo está en proceso. Sí, eso parece. ¡Qué bonito, de rank! ¡Es súper lindo! I like it. Me gusta que haya puesto... ¡Ay, qué bonito esto también! Dios, esto ¿dónde muy he puesto bonito. La sala secreta? No lo ¿encima sé. ¿Encima de la piscina? No lo Evi. Sé. Bueno, estas alas... Aquí. Al lado, tío. ¿Dónde? Tiene una flecha. Estás ciego en su habitación. ¿En su habitación? Sí. ¡Ostras! ¿Qué es esto? Buah, esto le ha tenido que costar dinero, ¿eh? Sí, mira, qué bonito. Sí, todo lleno de puertas que hace... Las ha puesto que parece... Buah, qué bien hecho, tío. ¿What is this? Le voy a abrir todas las puertas para molestar. No, broma, solo le abro estas. ¡Ostras, chaval! ¡Es qué verdad! ¡Qué buena idea, jurado! ¡Qué buena! Bueno, yo le abro todas. ¿Estos son vuestros youtubers favoritos? Los míos, sí. Luego la pobre muchacha cerrando las cosas, pobrecita. Madre mía. No. Vale, vamos a ver algunas casas más. Un par. Oye, más. Muy crack. ¿Le has pagado? No, voy a salir aquí a la entrada para poder pagar a esta persona. Pues Alba, yo pensaba que había visto tu casa, pero parece ser que no. Que lo que... Te había visto en algún vídeo. ¿Ha venido algún vídeo? Ha venido. Porque esta señora está en los vídeos tuyos de... que haces de profesora. Eso, puede ser, totalmente. A ver, porfa, te veo en... Paula, todavía no he visto a Paula. Busca la casa en de Paula. En Twitch, creo que dice. Es esta chica. Hola, 25 Rey, vale, estoy en su casa. Estoy metiendo. Voy. Me sale fatal. Si viene a Twitch, okay. Utilicen esta arte de señorita Luli. Bueno, a ver, la decoración está un poco pobre. Paula, no te puedo mentir, aunque vengas a mis directos de Twitch, tengo que ser sincera. Esto está. Paula, hija, ¿qué me has hecho aquí en la entrada? Que se sale. Esto está. Sale por un lado. Me gusta la idea esta del caminito. A lo mejor hecho de otra forma. No sé, es que esto está muy sin decorar, Paula. ¿Qué es esto? Y hay cosas que se atraviesan. Ay, no, es que creo que está usando la cuadrícula grande para todo. Sí, y me estoy dando cuenta de que hay cosas que no están ni centradas. Paula, es muy importante que cuando edites tu casa también uses la cuadrícula pequeña. Con la pequeña puedes acoplar las cosas al sitio concreto. ¿Qué es esto? Disculpa. Ay. No, empezamos, Val. Estas piezas las tienes que cambiar, Alejandra. Esto queda muy raro. Y abajo creo que está haciendo algo parecido a lo que tenía. Vale, otra cosa, Alejandra. Esto
no uses alfombras. Usa piezas finas. Hacer el suelo todo, porque si no se monta. Va a quedar más chulo. Está muy guay porque esto lo enseñé yo en un TikTok. Lo que pasa es que hay que poner unos cuadrados más grandes para que se quede menos bugueado. O añadir ladrillos para que no se vea la fuente. Bueno, en proceso, sala de lavadora. Ah, mira tú. Puerta para el cine. Ostras, ojo. El cine, me quedo ciego. Vamos. Guardería, vale, pero esto está sin hacer, ¿no? Por lo que veo. Sí, está en proceso también. La está haciendo como la mía, versionada suya. Joder, pero tiene un koala hecho aquí arriba. Qué gracioso, tío. A ver. Sala de grabación, espérate, que nos ha salido YouTube. Sala de fiesta, ¿eh? Ojo la sala de fiesta, ¿eh? Madre mía. Y luego, ostras, mi casa. ¿Estás en mi casa? A ver, Alejandra, el hogar tiene que estar por detrás. ¿Y qué es esa silla y esa mesa? ¡Ostras! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? ¡Oh, my God! Oh my God, se ha gastado todo el dinero en el horno de donuts, bueno, y en el horno normal. Alejandra, sabemos que mejorarás. Guapo. Mira tú. Está, bueno, está en proceso, ¿vale? Vamos a dejar que sea en proceso. Por favor, cambia estos ladrillitos de aquí de la entrada, porque me ponen, de verdad, no me gustan. De verdad, ¿eh? ¿Vemos alguna más de rank o qué? Oh my God, pues no sé lo que quieras. Me buscando. ¿Tienes tiempo? Daniel Hacker, es que esta es casa pequeña. Lucía, me voy a meter en una casa pequeña a ver si encontramos algo trambólico, como siempre, pues, tío. Mejor. A ver, Elsa White, la tiene cerrada. Voy a llorar. La tiene cerrada. ¿Tienes que abrir las puertas? Abrir las puertas. Busca casas grandes, tío, que las pequeñas siempre son como súper trambólicas y dan miedo. A ver. Vale. Ojo. Sala de estar. Está guay porque, chicos, tiene la tele al revés. Esta persona se sienta en el sofá y ve el culo de la tele, ¿vale? No ve la tele. En la cocina, a la que casi no puedes ni acceder. Daniel Hacker, creo que le pasa un poco como a ti, ¿sabes? Que lo de la decoración se lo tiene un poco trambólico. Habitación. Oye, un tal Perchín dice que la suya está abierta, ¿eh? No, el Perchín no, que se la he construido yo. Ada, Fátima, Noa, Daniela. Solo entran Daniela, Noa, Fátima y Ada. Trao. Okay. El baño, aquí. El baño con un váter y una ducha. Es un baño, literalmente. Una casa de estas millonarias. Vale, me teleporto. No igual que todas. Me teleporto. ¡Ouch! De rank. No sé dónde me he ido, A ver. Es una casa grande, ¿verdad? Ah, que pensaba que me había ido a otro lado. No, es una casa millonaria. Dame dinero, porfa, soy pobre, pero es una casa. Pero si he salido por la puerta y es una casa de millonario. ¿What? A ver. La persona que haya hecho esta casa. Vamos a ver. Si necesitas dinero, no te compres esta casa, tío. Literalmente, aunque no vale lo creáis. Un montón de dinero. Aunque no lo creáis, ¿es una casa de Robux esto? Es la que todo el mundo decora igual, que pone una fogata. Que es carísima. Está toda cerrada, sí, no puedo pasarlo, está todo cerrado. Te compras una casa carísima y la cierras toda diciendo que eres pobre. Esta persona. Muy listo, no me digo. En fin, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Esperamos que os haya gustado un montón. Que dejéis mucho like, que me sigáis en mis redes sociales, que la por pantalla ahora mismo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima y chao. Adiós.